querido Artur, Arturo, en tu casa estás. Para nosotros tu venida es un adviento. De corazón agradecemos tu presencia. Esta noche tenemos un rato para escucharte y para que nos escuches, más allá de lo que conoces por carta o por informe. Es al vivo y en color es otra cosa. La comunidad jesuita está en Porto desde 1929. Esta iglesia ha abierto sus puertas el año 36. La catequesis ha empezado el año 48. Este fenomenal tip que estudiaste. La catequesis ha empezado el año 48. El año 77 ha sido creado el Centro Catequético de Nuestra Señora de Fátima, hoy con 330 niños, de los 7 a los 17, animados por un excelente grupo de 35 catequistas, fenomenales, puedo asegurarles. El CREU, más conocido tal vez, empieza su actividad con estudiantes universitarios el año 89. Y como la gente no sigue toda la vida de estudiante, en 2006 se ha creado el Círculo Javier para mayores de 30, con reservas. A lo viejo. En 2010, con la llegada de gente de los países del este europeo y de otras proveniencias, abre puertas el Centro San Cirilo para migrantes que has conocido esta tarde. Primas hermanas de San Cirilo, son dos casas que existen hace 8 o 9 meses, la Casa Paz, aquí abajo, y la Casa San Mar, en Esposende, por donde han pasado 200 ucranianos, y en este momento viven 70. Es obra mantener durante 9 meses dos casas con 70 habitantes. Y viniendo y habiendo llegado en las condiciones que han llegado. Hay preparación para confirmación, bautismo y matrimonio. Grupos siguiendo el camino ignaciano son más de 40, más que sus madres. Dios. CVX, bueno, en Latinoamérica no dicen U, dicen B, ¿verdad? CVX, Grupo X, etc. Campos de vacaciones que se hacen en verano, pero luego siguen de los 8 a los 18, Cantil, Gambocinos, etc. Y luego los voluntariados, que es de las cosas fuertes aquí en Oporto. El grano, rabo de peixe, sobre todo para estudiantes, el faz rondas, con los sin techo y los niños, grupos con propio liderazgo, Leigos para Desenvolvimiento, que hacen un año de formación y luego 1 o 2 años en África, es un grupo ya lleva como 500 profesionales, no es para estudiantes, jóvenes profesionales. El Foste Visitarme, que visitan la gente que está en la cárcel. Todavía hay otro tipo de grupo, por ejemplo, el Más Allá, que acompaña a un grupo de personas en situación de luto. Los Dinosauros, que es un grupo extraparlamentario. coros son como 8 o 9 que animan las dos misas aquí a las 12:15 o abajo en la iglesia de Sedofeita a las 7 de la tarde. Los ministros de la Gran Camino, oh, madre, seguro no he dicho todo, ya me perdonarán. Bueno, paro para ti. Ahora para allá en portugués. E a primeira pessoa que eu queria saudar em português é o Sr. Dom Manuel Linda, que teve o gosto, e temos muito gosto em recebê-lo aqui, na linha da frente. Muito bem-vindo, Sr. Dom Manuel. Estamos com o Superior-Geral da Companhia de Jesus, o Padre Arturo Sousa, venezuelano, caribenho, da colheita de 48. De certeza que já se terão informado. Isto da net sabe tudo, mas aqui vão ainda assim alguns tópicos telegráficos que melhor é dar a palavra a ele. Licenciatura em Filosofia na Universidade Andrés Bello,
na Venezuela, da qual depois foi reitor, mesmo nos tempos de Hugo Chávez, com várias aventuras, verdade? Mais de uma. Doutoramento, primeiro ano, o primeiro ciclo de teologia, os primeiros 3 anos de teologia em Roma, estudávamos na Universidade Gregoriana e vivíamos na mesma casa. Só que ele era do primeiro ano, era caloiro, e eu do quinto. Enfim. Ele era do curso do Padre Mário Garcia. Onde é que estás, Mário? Eram do curso do Padre Mário Garcia. Uns miúdos, pá, 5 anos. Muchachitos. Muchachitos, isso, isso. Doutoramento em Ciências Políticas na Universidade Central da Venezuela, delegado do Padre-Geral da Companhia de Jesus para as Casas Interprovinciais de Roma, que são mais de 450 jesuítas, a obra, as Casas Internacionais e a Congregação Geral de 36, onde estava o Padre Miguel Almeida, que é responsável também por isso, e elegeu o Padre Arturo Sosa, no dia 12 de outubro de 2016. Com a ajuda do seu staff em Roma, os conselheiros gerais mais próximos, entre os quais está o Padre Cipriano Dias, que aí está, escondido, te has puesto aí no meio, que acompanha as províncias do sul da Europa, é um conselheiro mais próximo, conselheiro mais alargado, Vivian. Vivian, where are you? Vivian? Ah, é o homem da comunicação social que veio de Roma. Depois, o padre António Ari, que é o assessor do provincial que veio de Lisboa, Rita Carvalho, que está ali, e o Ruben, são os homens da comunicação, homem e mulher, da comunicação social do Gabinete de Informação dos Jesuítas em Portugal. Pronto, estes são os 6 magníficos que vieram com o Padre-Geral e têm acompanhado neste périplo por todo o país. O Padre-Geral tem por missão, estou quase a acabar, o Padre-Geral tem como missão manter unido e em bom estado de saúde e virado para a missão um corpo de 14 mil jesuítas. Tem pouco que fazer. Em mais de 120 países, com cerca de 100 unidades de governo. Nós chamamos províncias, por exemplo, Portugal é uma província. Há cerca de 100. Verdade? 68. 68 neste momento. Com províncias, regiões e missões. Como é bastante plural e multicolor o leque de atividades que a Companhia de Jesus é enviada, há que saber escolher, preferir, mobilizar este corpo que se quer vivo, disponível e ágil para a missão. E por isso pedimos ao Padre-Geral, e esta noite vai ser assim, primeiro fala ao Padre-Geral o que ele entender sobre o estado da Companhia de Jesus, até trouxe um estetoscópio e tudo, e estas preferências e a orientação da Companhia de Jesus hoje, será a primeira parte do serão, e depois a segunda parte. Há perguntas na manga, mas também há outras que estão espontâneas que certamente nascerão. E há 2 microfones que circularão pela Assembleia e vamos conversar, bater o papo, como diz o brasileiro. Pronto, é isto. Arturo. Boas noites. Uma pergunta que escucho frequentemente es cuál es el presente y el futuro de la Compañía de Jesús. Y bueno, como me ha tocado conversar sobre eso algunas veces, voy a tratar de decir algo al respecto. El futuro esperamos que lo resuelva el mismo Señor que nos convocó. Nosotros nos toca arriar con el presente. Nos toca meterle el pecho, el corazón al presente. Entonces, la Compañía de Jesús es un cuerpo apostólico complejo. Porque cuando hablo de la Compañía de Jesús, cuerpo apostólico, no me refiero solo a los jesuitas. O sea, en este momento, hablar de la Compañía de Jesús sin tener en cuenta la cantidad de otros religiosos, religiosas, laicos y laicas que realmente
soportan el trabajo apostólico, sería imposible. O sea, si fueran solo los jesuitas, tendríamos poquitas cosas. Y quizás peores. Nos mejora el que tenemos mucha gente que nos acompaña. Pero también hay que decir que este cuerpo apostólico complejo en sí mismo es también un cuerpo apostólico que vive una etapa de la historia de la humanidad compleja. ¿No? La hemos llamado casi siempre como que estamos viviendo un cambio de época. Y un cambio de época es algo sumamente profundo, que quien menos se da cuenta es quien lo vive. ¿No? Porque no estamos en el proceso mismo y a veces hay cosas que no entendemos porque no somos capaces de aprenderlas o no somos capaces, no tenemos las categorías ni los modos de pensar que nos permitan entender. Pero bueno, hay signos muy claros, por ejemplo, los cambios geopolíticos de las relaciones internacionales son muy claros. O sea, el mundo de hoy es bien distinto del mundo de la posguerra europea, ¿no? La presencia de Asia, de China, de la India, de Japón, es muy distinta a la que era hace 50 años. Y una de las características más dolorosas de ese cambio es el crecimiento de la brecha social. O sea, el mundo de hoy tiene más diferencias entre los más poderosos y los menos pudientes que hace varias décadas. O sea, es un mundo con una injusticia estructural realmente alarmante. Que, digamos, estamos hablando de millones y millones de personas que viven en la pobreza en un mundo que es capaz de producir como nunca antes era en la historia de la humanidad. Y bueno, entonces por eso quizás también estamos en presencia de la violencia como un lenguaje que se extiende por todas partes. O sea, casi todas las sociedades, países hoy sufren algún tipo de violencia. De la violencia social, la violencia intrafamiliar, las guerras, ¿no? Las guerrillas, ¿no? Algunos cuentan más de 50 guerras. Nosotros hemos hablado de los ucranianos porque los tenemos aquí al lado y porque han llegado hasta aquí. Pero si nos movemos hacia África o nos movemos en América Latina, contamos más de 50 países que están en guerra. Guerras, algunas más cruentas que otras, ¿no? Pero guerras, algunas muy largas, ¿no? Pero eso es una de las formas de violencia. Por ejemplo, en Centroamérica, después de la guerra, la violencia ha sido peor, con el tema de las pandillas, de las maras que llaman en esa zona. Haití, por ejemplo, hoy en día no hay una guerra, pero el lenguaje que se habla es el de la violencia, el de las bandas armadas. Entonces, estamos en un mundo con una situación de violencia muy, muy fuerte. Y otro fenómeno que es muy característico de esta época por su volumen y por su diversidad son las migraciones. Los que llevan el seguimiento de eso hablan de unos 70 millones de personas que se mueven todos los años. La mayoría, y no porque quiere moverse, sino porque se ve obligada por la violencia, por la guerra, por la pobreza, ahora por las situaciones climáticas, ¿no? En muchas partes que antes era posible vivir de la agricultura, por ejemplo, hoy no es posible. Y así, ese es un fenómeno también que genera un movimiento de personas, ¿no? Que muchas de ellas no encuentran fácilmente acogida en otras partes, más bien rechazo, más bien situaciones realmente de explotación. O sea, una de las de los signos más dolorosos del mundo que vivimos es el tráfico de personas. O sea, lo que es muy difícil de percibirlo con precisión, pero los que estudian eso
Dicen que el tráfico de personas genera más ganancias que el tráfico de armas y bastante más que el tráfico de droga. Estamos hablando de personas humanas, ¿no? Estamos hablando de niños, niñas, y dentro de ese marco del tráfico humano hay también el tráfico de órganos humanos, ¿no? Que son una de las consecuencias más graves de la pobreza. Mucha gente vende los órganos de los hijos para obtener algún tipo de recurso y buscarse soluciones. Entonces, esas son situaciones como muy, muy chocantes para verlas desde la sensibilidad evangélica. Y un elemento muy, me parece muy importante como destacar como característica del momento, es la fragilidad creciente de la democracia. Uno de los resultados, digamos, de la Revolución Francesa, de la Revolución Industrial, del mundo que hemos llamado moderno, de la Ilustración, ha sido los regímenes democráticos. Además, como una aspiración, como algo deseado. O sea, la participación del pueblo, de todo el pueblo, en la toma de decisiones colectivas, con mecanismos, unos mejores que otros, las elecciones, los partidos, o sea, ustedes conocen eso. Bueno, ese modelo, digamos, ese modelo deseado que nunca llegó a ser realidad en buena parte del mundo, hoy está más frágil que nunca. Y un estudioso que lo expresa con estas tres tendencias, lo llama las tres P, que son la amenaza de la democracia. El populismo, que es una de las trampas ideológicas más tremendas, porque en nombre del pueblo se le quita el poder al pueblo. O sea, con un lenguaje popular se somete al pueblo y se le rompe todo canal de participación real en la toma de decisiones. La segunda P es la polarización. O sea, hoy todas las sociedades sienten esa tensión de polarización. Si ustedes ven los resultados, ¿no?, de las elecciones de los últimos 10 años en casi todos los países del mundo, muestran una división casi de mitad y mitad. Y son elecciones hechas con resultados no reconocidos muchas veces, con poquísimas diferencias. Y la tercera, más peligrosa todavía, P, es la postverdad. O sea, la inexistencia de un punto de referimiento, de referencia claro. O sea, la verdad a través de la manipulación de la comunicación. O sea, una de las características, ¿no?, de la nueva época es precisamente la expansión de la comunicación. Pero mayor comunicación no significa mayor acceso a la verdad, sino al revés, ¿no? Porque los instrumentos, los medios a través de los cuales nos comunicamos son fácilmente manipulables de muchas maneras, por los estados, ¿no?, o por empresas, ¿no? Y entonces una cosa que aparece en las redes sociales es verdad, aunque no lo sea, y casi nunca lo es. Entonces, esa tendencia, ese disolverse de los puntos de referencia que pueden orientar de alguna manera las decisiones de la gente, están muy débiles. Entonces, bueno, eso es, en ese mundo es que la Compañía de Jesús está invitada a trabajar. Y está invitada a ser testimonio del Evangelio, de una buena noticia. Y hacerlo con esperanza, como decíamos en la Eucaristía. La misma Compañía de Jesús vive un momento de transición que tiene varios elementos. Pues tenemos que entender mejor nuestra historia, nuestras tradiciones, nuestras costumbres. Por ejemplo, aquí en Europa es muy frecuente escuchar a los jesuitas y gente que conoció la Compañía hace unos 50 o 60 años lamentarse cuando éramos, ¿no?, éramos tantos y ahora somos tan poquitos.
¿no? Tenemos una tendencia, yo creo que no entiendo por qué, porque yo vengo de donde nunca ha habido nada. ¿Por qué siempre se compara con el momento en que hubo más jesuitas? ¿No? La historia de la Compañía de Jesús nunca ha sido así. O sea, la Compañía de Jesús ha tenido muchos vaivenes. Más aún, llegó a ser suprimida. Y no por los vikingos ni por la guerrilla colombiana, por el Santo Padre Papa de Roma, ¿no? Entonces llegamos a cero. Entonces, hoy muchas veces nos lamentamos de una imagen que nos hemos creado y que no vemos críticamente, o sea, no vemos, y que de alguna manera detrás de ese lamento hay como una especie de nostalgia diciendo aquella compañía era mejor, ahora somos los que somos. Y ninguna de las dos cosas es verdad. Ni aquella compañía era mejor ni mala, ni la compañía de hoy es peor, al contrario, posiblemente hoy la compañía tiene más presencia apostólica en los mismos países en los que fue numerosa que cuando era numerosa. ¿No? Si ustedes, por ejemplo, sacamos una cuenta de cuántos colegios, escuelas hay en Europa hoy, cuántos había en 1960, hay más hoy. ¿Más? Sí. Y además más y más conectados entre sí. También depende cómo hagamos la cuenta, porque en tiempos de San Ignacio, una casa con 10 estudiantes era un colegio. ¿No? Entonces, también hay modo de contar. Entonces, bueno, tenemos que el desafío en este momento, el desafío de la Compañía de Jesús, es realmente abandonarse a ser guiada por el Espíritu. O sea, un poco desapegarnos, ¿no?, de las tradiciones que hemos tenido, de las bondades que ha habido, y abrirnos a esa novedad que viene solo del Espíritu. Por eso me gusta a mí utilizar con la frecuencia que pueda una expresión que usaba San Ignacio de Loyola, que hablaba de la mínima compañía. Hablaba de la mínima compañía, no porque eran pocos, y no porque estaban siendo menos, porque en el momento en que San Ignacio empezaron 10, cuando él murió era un poco más de 1,000. Sino por lo que en los ejercicios llama Ignacio humildad, ¿no? Ustedes conocen bien los ejercicios, ¿no? La meditación de las dos banderas, ¿no?, pone claramente dos caminos. El camino que comienza con la pobreza, pasa por las humillaciones, ¿no?, llega a la humildad y de ahí a todas las virtudes. Ese es el camino de la mínima compañía, o debería serlo. El otro camino es el de la riqueza, el de sentirse poderoso, buscar el honor, el prestigio. Termina en la soberbia que lleva a todos los vicios, dice Ignacio en esa meditación. Bueno, yo creo que esta situación que estamos viviendo, con todos los aspectos que apenas he señalado, nos ayuda a eso de la mínima compañía. Porque posiblemente estamos más en la parte de la humillación, ¿no?, de la pobreza en algunos aspectos, de la humillación, donde ya, ¿no?, en alguna reunión con algún grupo de jesuitas decía, bueno, es que ya no somos, ya no nos conocen, ya no tenemos prestigio, hemos perdido el prestigio en esta sociedad secular. Gracias a Dios. ¿No? Ese es el camino, ese es el camino. Y a mí me gusta añadirle a esa expresión de Ignacio, añadirle un último adjetivo, que es colaborador. Una mínima compañía colaboradora. ¿Por qué? Porque posiblemente lo más importante, el desafío más importante de la Compañía de Jesús hoy,
es identificarse a sí misma como colaboradora. O sea, que eso sea su identidad, porque esa es su razón de ser. O sea, la Compañía de Jesús nace para colaborar con la misión de Jesucristo encomendada a la Iglesia. Y para colaborar de una forma muy específica, que es colaborar en aquello que la cabeza de la Iglesia, el Papa, decida. O sea, decide porque no necesita la Iglesia. La Compañía de Jesús tiene que pasar ese proceso de identificarse como colaboradora. Y ahí tenemos que hacerlo los jesuitas, me refiero aquí a unos cuantos, le hablo a los jesuitas ahorita, ¿no? Porque los jesuitas estamos con una facilidad grandísima. Hablamos de nuestros colaboradores, ¿no? Ese no es el camino. Nosotros tenemos que ser colaboradores. Tenemos que ser colaboradores con otros que también son llamados a participar en este carisma que funda la compañía. Unos somos religiosos, ¿no? Otros son laicos o laicas, ¿no? Que pueden sentir el llamado a servir a la Iglesia desde esta manera de servir a la Iglesia, que es el carisma de la compañía, que lo podemos llamar de muchas maneras, ignaciano, espiritual, como queramos, pero es esa manera específica de contribuir con la Iglesia. Y ese es entonces el desafío, lo que sigue de eso, de sentirse realmente colaborador, es, bueno, recibir la misión de parte de la Iglesia, porque no existe la misión de la compañía. La Compañía de Jesús no tiene su misión. La Compañía de Jesús trata de colaborar y servir a la misión de Jesucristo a través de la Iglesia, o sea, a través de lo que la Iglesia le pide hacer. Y en ese contexto, perdón, es que aparecen, los mencionó Alberto, las preferencias apostólicas universales. O sea, la Compañía de Jesús durante... Yo diría que la raíz profunda de eso que estamos ahora viviendo dentro de la compañía y dentro de la Iglesia es el Concilio Vaticano II. O sea, el Concilio Vaticano II le propuso a la Iglesia un modo distinto de entenderse como Iglesia y entenderse como Iglesia en misión en un mundo que el Concilio Vaticano II tuvo que percibir como que cambiaba de época. Uno lee los documentos del Concilio Vaticano II ahora, yo me quedo asombrado de las cosas que se vieron ahí, ¿no? Y que no nos las creímos, ¿no? Pero las estamos viviendo. Las estamos viviendo de una manera un poco ahí, medio jalados, medio amarrados, ¿no? Entonces, bueno, en las preferencias apostólicas nacen de ese proceso que la Compañía de Jesús se tomó en serio del Vaticano II. Se tomó en serio gracias a un santo padre general, el padre Pedro Arrupe. El padre Pedro Arrupe se jugó su vida en hacer realidad la inspiración del Concilio Vaticano II en la compañía y que la compañía sirviera a esa Iglesia que el Vaticano II soñó. Y bueno, ahí aparecen esa reflexión del servicio de la fe y la promoción de la justicia, una primera formulación, el diálogo con las culturas, el diálogo con otras religiones, que después la Congregación General 35 resume en la reconciliación con tres dimensiones muy claras: la reconciliación entre nosotros, los seres humanos, la reconciliación de nosotros, seres humanos, con el medio ambiente creado y la reconciliación con Dios. Las tres cosas no se pueden dar por separado. O sea, no se puede estar dañando la naturaleza y estar bien con Dios. Y no se puede estar bien con Dios explotando al hermano. O sea, la reconciliación recoge esas tres dimensiones y eso es lo que la Congregación General 36 confirma, ¿no? La llamada a la compañía a participar
en la reconciliación con esas dimensiones que acabo de mencionar. Y le pide al Padre General, recién electo, repensar, revisar las preferencias apostólicas universales. Pero la Congregación General hace una cosa que es primera vez en la historia que sepa yo que sucede. Le dice al Padre General, revise las preferencias, proponga unas nuevas si hace falta, con la participación del cuerpo de la compañía y de los compañeros y las compañeras en la misión. O sea, no es que el Padre General va a tener una iluminación y aparece con las preferencias, sino que el Padre General está invitado o está, se le manda a hacer un proceso en el que se haga un discernimiento en común de todo el cuerpo apostólico de la compañía. Bueno, no sé si ustedes se podrían imaginar lo que le pasa a uno. Las obras apostólicas, las provincias, las regiones, en lo que llamamos Conferencia de Superiores Mayores y finalmente el Consejo General. Pero como eso era participar en la misión de la Iglesia, desde el comienzo vimos que era importante que no lo hiciéramos nosotros. Nosotros no podemos enviarnos a nosotros mismos. O sea, no somos autosuficientes en eso, ni autónomos. Entonces, había que de alguna manera presentarle eso al Santo Padre. O sea, entonces, esto es lo que la Congregación General me ha dicho que hiciera. ¿A usted qué le parece? Yo dije, sí, bueno, vamos a ver. Y entonces el Santo Padre acompañó el proceso muy de cerca, muy de cerca. Arrancamos el proceso, nosotros lo que llamamos el Consejo General Ampliado, que son los consejeros, que son 12, más los 4 secretarios de los sectores apostólicos, 2 para educación universitaria y secundaria, otro para la justicia social y ecología y otro para lo llamamos el servicio de la fe, los 4 secretarios, más los 6 presidentes de los provinciales de las regiones, componemos ese Consejo Ampliado. Bueno, ese Consejo Ampliado fue el que diseñó el proceso y el que acompañó el proceso. El Consejo se reúne 3 veces al año. Entonces, cada vez que se reunía el Consejo Ampliado, que se hacía un seguimiento de lo que estaba pasando en las comunidades, obras, provincias, etc., yo le daba la información al Santo Padre. O sea, y ustedes saben cuando una persona te ha escuchado y sigue los procesos y cuando no. Si ustedes van a hablar con el Padre Pedro ya en su oficina y resulta que pone cara como diciendo, ¿qué fue lo que dije? ¿De qué me estás hablando? Tú le habías echado el cuento el día antes, pero él no se acuerda de nada. Dice, no me hizo caso, pues no me, en Venezuela dicen no me paró. No me atendió. Uno se da cuenta cuando una persona te atiende. O tú vas al médico por tercera, cuarta, quinta vez y tienes que echar el mismo cuento otra vez. Y el hombre ni siquiera tiene la historia clínica y dice, bueno, no, así no. Bueno, esas entrevistas con el Santo Padre para mí eran realmente, porque el Santo Padre no es un desocupado, ¿no? Me conmovía en el sentido que estaba siguiendo el proceso. O sea, que los papeles que le había dejado se los había leído. No solamente se los había leído, sino que se acordaba de lo que había leído, porque yo leo una cantidad de cosas y no me acuerdo. ¿No?
Y entonces, bueno, realmente yo... como observador externo que nos iba ayudando para seleccionar de todo lo que hemos recibido, todo lo que hemos escuchado de las provincias, etcétera, y proponer esas preferencias apostólicas. Una cosa también asombrosa es la coincidencia o la convergencia. O sea, antes dije 68 provincias, 6 conferencias de provinciales, N número de obras apostólicas que puedan confluir en 4 o 5 tendencias, es una cosa que dice, eso no es obra humana. Eso no es obra humana. Aquí detrás de esto hay algo más que nosotros mismos. Porque ustedes conocen unos cuantos jesuitas, ¿verdad? ¿Cuántos de los jesuitas que ustedes conocen piensan igual? Difícil. ¿No? Mi abuelo tenía una plaquita que decía 3 españoles, 4 opiniones. ¿Tu abuelo era español? Mi abuelo era español. Ah. Lo sabía por experiencia. Bueno, la Compañía de Jesús, si ponemos eso, tenemos que poner... 14.000 jesuitas, saquen la cuenta. ¿Cuántas opiniones? Bueno, que haya una convergencia de ese cuerpo. Bueno, jesuitas y súmenle otro tanto de personas que contribuyen a eso como participantes en la misión. Entonces, bueno, uno, ahí dice, bueno, aquí uno se abre los brazos y dice, no, aquí tiene que haber algo más fuerte que nosotros. Que alguno... Bueno, ese resultado se lo llevé al Santo Padre. Y el Santo Padre tardó como casi 3 meses, 2 meses y pico en responder. Y no porque no lo había leído, no lo había entendido o no sabía de qué se trataba, sino porque también él se lo tomó en serio y lo rezó. Y dijo, bueno... En el medio de ese tiempo, antes de responder formalmente, hablamos alguna vez, ¿por qué no? ¿Y esto se puede hacer así o así? ¿Sabes? Bueno, y al final el Papa manda una carta que la hemos publicado junto con las preferencias, donde es una carta realmente de confirmación de un discernimiento. Para los que conocen el lenguaje ignaciano saben a qué me estoy refiriendo. O sea, el Papa confirma el discernimiento hecho por el cuerpo de la Compañía. Pero además dice una cosa que no hay que olvidarla nunca. Dice, las preferencias apostólicas, la primera, ahora voy a recordarla, la primera no es la primera, es la fundamental, es la que está en el fundamento. O sea, si no hay experiencia de Dios y la Compañía no hace un proceso de mostrar el camino hacia Dios, todo lo demás que hagan es inútil. Inútil desde el punto de vista del reino de los cielos. Entonces, bueno, las preferencias ustedes las conocen, pero quiero subrayar esto. Son 4 preferencias, ¿no?, que no se pueden separar porque están muy entremezcladas. O sea, no se puede, nadie, ninguna obra de la Compañía, ningún jesuita puede dedicarse a una preferencia. O sea, eso se compra el paquete, ¿no? No puedo comprar una parte del paquete. Hay que comprar el paquete entero y hay que tragárselo entero. Y todas las 4 están formuladas
con verbos que resuenan. La primera dice mostrar. Mostrar el camino hacia Dios. Esa es la preferencia mediante instrumento, los ejercicios espirituales y el discernimiento. No es una invitación a dar ejercicio. Es una invitación a mostrar el camino hacia Dios. Los ejercicios son una manera, que además es muy buena. Pero no es, la preferencia no son los ejercicios espirituales, la preferencia es mostrar el camino hacia Dios. Mostrarlo, porque el camino hacia Dios se vive, se da testimonio, no se impone. No se impone nunca el camino hacia Dios, sino que se muestra, se señala. La segunda dice caminar junto a. Caminar junto a. También es bien fuerte. Caminar ya supone ponerse al paso de otro, junto a otro. Caminar junto a los pobres, los descartados del mundo, los vulnerados en su dignidad, en una misión de reconciliación y justicia. Bueno, esa nos pone en contacto directo con lo que es el misterio de la encarnación del Señor, que no se apegó a su condición de Dios y se hizo uno de nosotros. Hasta dar la vida. La tercera dice acompañar. Acompañar es ese compañero, ¿no? Es entrar en un diálogo de tú a tú. Caminar, acompañar a los jóvenes en la creación de un futuro esperanzador. Y ahí otra vez, es acompañar a los jóvenes, significa escuchar a los jóvenes, significa aprender de los jóvenes, significa dar lo que se tiene también en la creación conjunta de un futuro esperanzador para todos. Y el cuarto verbo es colaborar. Colaborar en el cuidado de la casa común. Porque el tema de la casa común no es un tema ni de los jesuitas ni de la iglesia solamente. El tema del cuidado de la casa común es un tema de la humanidad. O sea, la humanidad se está jugando la vida. Recuperar el equilibrio con la naturaleza y colaborar en el cuidado de la casa común tiene que ser algo que envuelva a todo el mundo. Y bueno, entonces ahí nos pone fuera. O sea, fíjense que mostrar el camino hacia Dios es salir de los mundos. Caminar junto a los pobres también es afuera. Acompañar a los jóvenes es también salir. Y colaborar con los jóvenes. Eso es lo que el Santo Padre confirma, como dice el viniendo de la compañía, pero además no solamente confirma, sino que envía. Y dice, esta es la misión de la compañía. Yo, Santo Padre, a quienes ustedes han hecho el voto de obedecer en las misiones, les doy esta misión. Y esta misión la hemos recibido del Santo Padre. Entonces ya no es un documento, las preferencias. No es una fórmula bonita. No es para verlo de vez en cuando en los ejercicios anuales o para meterlo en la gaveta. O sea, es la misión de la compañía hoy. Si no hacemos eso, estamos haciendo algo distinto, estamos desobedeciendo al Espíritu que habló a través del discernimiento y de la misión del Santo Padre. Ahí me callo. Muy bien. Bueno, gracias. Passamos agora à segunda parte do jogo, é voltar a pôr a bola ao centro, mudar de campo, apitar e começar a segunda parte do jogo. Ei lá! Esta fila da frente
Podes falar cristão. ¿Qué hacemos? Es lo que espera usted, el padre general, de nosotros como comunidad ignaciana y particularmente de nosotros como jóvenes. Vale. ¿Qué espera usted? Menuda pregunta. ¿Quieres escuchar dos o respondes a la vez? ¿Cómo prefieres, Artur? No, bueno. Bueno, así. Vamos. Aquí, una a la vez. Vaya. O sea, no, digamos, yo creo que esa preferencia que se formula como acompañar a los jóvenes es la expectativa mía y de la compañía, que significa que realmente podamos entrar en diálogo creativo, desde una esperanza compartida. O sea, yo creo que para un cristiano de cualquier edad, pero sobre todo para un cristiano joven, la esperanza es una virtud clave, porque es lo que motiva a comprometerse por el resto de la vida. Perdón. Entonces, una de las, pienso yo, de los desafíos más bonitos y más complejos de este proceso en el que estamos, de transición, es aprovechar la condición de un cuerpo que es intergeneracional. O sea, en la Compañía de Jesús convivimos, Compañía de Jesús como cuerpo apostólico amplio, como dije antes, convivimos personas de tantísimas edades, ¿no? De tantísimas, desde niños, ¿no? Ayer pasamos un rato muy sabroso con los niños del Colegio de Caldiñas, ¿no? Hasta viejos, ¿no? Aquí tenemos algunos en la comunidad y gente que está en todas las edades. Entonces, ¿cómo aprovechar esa riqueza de generaciones que además han vivido experiencias muy distintas y que ven el mundo desde perspectivas y sentimientos muy distintos? Bueno, eso es un regalo del Señor tener eso, pero podemos desperdiciarlo. O sea, si no sabemos aprovechar eso, si no abrimos los canales de comunicación, todos tenemos mucho que dar y todos tenemos mucho que recibir de las distintas generaciones. Y eso no es automático. O sea, se puede pasar la vida uno sin entrar en relación, sin pelear, pero sin entrar en relación. Eso que se trata precisamente es de entrar en una relación creativa, que cree novedad y que se abra a la novedad. A la novedad que ciertamente para nosotros los viejos no es fácil, pero que tampoco es fácil para los jóvenes. O sea, una de las cosas más, más impactantes de la realidad actual es que el futuro es prácticamente imprevisible para todos. O sea, posiblemente para las generaciones anteriores, ¿no? El futuro era bastante previsible. O sea, más o menos. O sea, cambiar no era tan fácil. Pero hoy, el futuro de un viejo o de un adulto o de un joven no es tan fácilmente previsible. Entonces, bueno, ¿cómo eso lo vivimos como un regalo y no como una... algo que nos asusta? Echa pa'lante. Que atrás espanta. Okay. Aquí a fila da frente, vocês tinham aí umas artilhadas. Não engana. Diz lá. Eu não vou tentar falar espanhol, porque senão não percebeu nem os portugueses. Tens é que falar devagar. Despacio. Não, para, é que traduz, pode ser. Obrigada. Então, a minha pergunta é,
¿Cómo es que sintió la elección a padre general de la Compañía de Jesús? ¿Cómo se siente? ¿Cómo has sentido la elección a general de la Compañía de Jesús? ¿Cómo eso te cayó? Sí, ¿cómo fue elegido? ¿Cómo se sintió cuando fue elegido? Sí. ¿Cómo te has sentido cuando has sido elegido? Esto es una cuestión de periodista indiscreta. Pues imagínate. Imagínate que antes que yo estaba el padre Arrupe y estaba el padre Kolbenberg, de quien aprendí tantísimas cosas y que era como una especie de para mí como un padre. Y el padre Adolfo Nicolás. Entonces, como eso es un proceso, no sé si ustedes alguna vez les han explicado cómo es ese proceso. Porque la elección del general la hace la congregación general, que somos unos 200 jesuitas, 200 en este caso son 215, que son elegidos por las provincias y los provinciales van también a esa congregación. Bueno, esos 215 jesuitas que estábamos ahí, no nos conocíamos. O sea, de los 215, yo a lo mejor conocía a 20 antes. Bueno, y entonces, y te dicen, bueno, ahora elijamos al general. Ajá. ¿Y cómo hacemos? Bueno, rece, así, ¿qué? Entonces hay un proceso que llamamos de murmuración. Murmuración, sí. Entonces, esos 215 jesuitas tienen acceso a los informes que pueda haber en los archivos, etc. Pero la fuente de información principal son los otros jesuitas. Entonces, durante 4 días, ¿no?, se dedica toda la congregación a conversar unos con otros, ¿no?, sobre los candidatos, pero a conversar con unas reglas de juego que son muy estrictas. No hay candidatos, ¿no? No hay partidos. No hay quien, o sea, no hay un jefe de campaña del partido. Puede ser uno de los que está ahí o puede ser cualquier otro jesuita, aunque no esté en la congregación, que un jesuita profeso. Entonces, durante 4 días, las reglas es no hay candidatos, etc. Y se habla nada más que de dos en dos. No, como dicen los italianos, a cuatro occhi. A cuatro occhi, a cuatro ojos. No, y tú no le propones al otro, sino tú le preguntas. O sea, ¿a ti qué te parece Alberto Brito para general? Mira por dónde. Entonces, tú dices, no, ni se te ocurra. Yo lo conozco desde hace tiempo y mira esto y esto. Entonces, tú tienes que decirle lo que tú sabes de la persona. Si no sabes, no sabes. Dice, no sé. Pero tú no le puedes decir, pero piensa en Miguel. Eso no. Si él no te pregunta, tú no puedes responder. Y viceversa. Entonces, bueno, eso durante 4 días, ¿no?, la congregación se dedica a eso. Só podes falar daquilo que te perguntan. Otra regla de juego importante en ese proceso es que tú no tomes la decisión de quién es por quién vas a votar hasta el último momento. El último momento es un momento solemne porque se celebra la misa juntos, ¿no?, y después todo el mundo en el salón de la congregación, una hora de silencio en oración, todos juntos. Ahí es que tienes que tomar la decisión de por quién vas a votar. ¿No? Uno en los 4 días uno se va haciendo la idea y tú, claro, empiezas con una lista larga, después la vas reduciendo, después vas hablando y cuando llegas ahí tienes en la cabeza 2 o 3 nombres. Pero tienes que decidir por quién vas a votar ahí. Bueno, entonces, bueno, cuando
cuando te eligen, además no es que te preguntan, ¿estás de acuerdo? No. Hasta el Papa le pregunta si está de acuerdo, al jesuita no. O sea, si te eligieron, arrodíllese ahí y jure. Así es. Entonces, bueno, ¿cómo se siente uno? Se siente como diciendo, bueno, ¿y qué hago yo aquí? Te sientes, por una parte, bueno, es un gesto de confianza muy grande, de un cuerpo al cual tú has entregado tu vida, pero también conoces tus limitaciones. Uno por mucho, así como antes decía que de los 215 que estábamos ahí, yo conocía 20, bueno, yo conozco la provincia de Venezuela más o menos, la conocía porque tengo ya tiempo fuera. Pero el resto de la compañía, tienes una idea, pero muy, muy, muy... Entonces, digamos, es una sensación de verdad de sentirse en las manos de Dios. Ainda por cima, o geral da Companhia de Jesus é eleito para toda a vida. Até que aguante a companhia. Não, isso também é uma coisa, se queres dizer algo, porque normalmente os poderes legislativo, executivo e coisas estão separados e aqui está concentrado numa pessoa e tem... Pues también tengo sus correctivos. Si quieres hablar algo de esto. La verdad es que la organización de la compañía es una cosa muy... Yo digo que es genial. Genial, bueno, porque no la inventé yo, pues, ¿no? La inventaron Ignacio y los primeros compañeros. O sea, la compañía, bueno, en primer lugar es eso, pues, ¿no? La fuente de unión es una experiencia espiritual. O sea, si no hay una experiencia espiritual, la compañía no puede funcionar, simplemente. Entonces, la compañía se reúne como cuerpo en lo que llamamos la congregación general, que es la que tiene la autoridad de la compañía, está toda en la congregación general. Y la congregación general elige a una persona a quien le delega esa autoridad, pero le pone también los controles, ¿no? Elige a otros cuatro que se llaman asistentes ad providentiam, que son como los que tienen que estar pendientes de que el general no cometa alguna loquera, o sea, de que el general no vaya en la dirección de la misión que la compañía le ha encomendado. Y después entonces el general delega en los provinciales, delega en otros superiores, dependiendo de las responsabilidades que se ofrezcan. Pero siempre, o sea, todo superior en la compañía tiene una consulta, o sea, tiene un grupo que lo acompaña, al cual tiene que consultar. Él tiene que tomar la decisión, no es por voto, pero tiene que escuchar. Y esos consultores que se le nombran a cada superior, siempre los nombra el nivel superior. O sea, al general se los nombra la congregación general, al provincial se los nombra el general, al superior de la casa se los nombra el provincial. O sea, tienes un control de esa manera. Y hay cosas que tienes que obligatoriamente consultar. Además, cuando hay decisiones importantes, por ejemplo, nombramientos de personas en puestos claves, ¿no? El provincial manda su candidato o sus candidatos a la terna y cada consultor lo manda sin que la conozca el provincial su opinión. Entonces, a veces salen cosas muy interesantes, ¿no? Que no... Pero bueno, además, ¿no? Hay otra cosa, que este año tenemos congregación de procuradores. O sea, como la congregación general no se reúne periódicamente, sino cuando hace falta, hay una fórmula intermedia que se llama congregación de procuradores, a la cual asisten un jesuita por cada provincia, que no puede ser el provincial.
que no puede ser ningún provincial. Y ese jesuita que lo elige la provincia, en la congregación provincial, ese jesuita tiene derecho, tiene obligación de visitar todas las comunidades y hacerle un reporte al general que no conoce el provincial. Sí, exactamente. ¿Estás satisfecha de tu curiosidad, Mariana? ¿Estás? Eu gostava de perguntar, sim, na relação... Uma pessoa que não é estudante, caralho. Na relação com a igreja local, o que é que espera da Companhia de Jesus? Vaya, por Deus. Para ser contestada delante del... Para, em relação com a igreja local... ¿Qué esperas de la Compañía de Jesús? La relación con la Iglesia. Voy a hablar de la Iglesia local en Caracas. Bueno, lo que se espera de la Compañía de Jesús es que trabaje en la misión de la Iglesia. Que la colaboración entre la compañía y los obispos en general es buena, muy buena. Por supuesto que siempre hay algún jesuita necio o algún obispo necio que puede crear problemas, pero normalmente funciona. Funciona y funciona con gran lealtad, respeto mutuo, porque además, digamos, los jesuitas son bastante disponibles y los obispos, si saben aprovechar eso, cuentan con una cantidad de posibilidades que si no, no las tuvieran. Bueno, há lá um braço no ar. Por allá hay un brazo. Ena, pá, quem é ela? Ah, já estou a ver. Passamos das 11. Boa noite, falo em português, devagarinho. Despacio, sim. Falou que vivemos numa mudança de época. A minha geração foi educada para a época anterior. E vamos. Ajudada para quê? Educada. E vamos trabalhar e viver na próxima época. A minha pergunta é, dividindo em sub-perguntas, qual é a nossa identidade, a anterior ou a próxima? E como é que podemos preservar a nossa identidade numa cadeia de valores diferente da nossa? Passo isto para a Igreja. Com tantos valores tão fortes, tão vincados, como é que podemos manter a nossa identidade num mundo que aparentemente é diferente ou pensa de forma diferente de nós? Como mantenemos nossa identidade em um mundo que está em cambio e tem valores distintos do que temos nós? Valores distintos de lo que tenemos nosotros, de la cuestión de preservar nuestra identidad, mantenernos. Bueno, mantener la identidad es una, digamos, hablando en lenguaje del Evangelio, en lenguaje teológico, es una gracia. O sea, no es un tema de la voluntad mía, sino es un tema, o sea, la identidad, ¿de dónde me viene mi identidad? Me viene de una experiencia espiritual, ¿no? Y ahí viene. Y hay un punto de referencia para nosotros, jesuitas, pero para todos los cristianos, que es Jesús de Nazaret. O sea, la identidad es mantener la relación con Jesús de Nazaret. Y la relación con Jesús de Nazaret lleva a abrirse a ser guiado por el Espíritu. En cualquier mundo, el mundo en el que nació, vivió y fue crucificado Jesús de Nazaret no era más fácil que este. Si no, no lo hubieran crucificado. O sea, tuvo que mantener su identidad, o sea, su experiencia. ¿Por qué mataron a Jesús? Por testimoniar su identidad, que era su experiencia del Padre, de Dios como Padre, de Dios misericordioso. Y en eso dio la vida. Y bueno, y en toda la historia de la humanidad,
Esa ha sido la experiencia. O sea, la identidad se mantiene ahí en cualquier circunstancia. Pero esa, yo, mi personal interpretación del mundo actual me lleva a decir que estamos ante una gran oportunidad. O sea, el mundo secular, al cual muchos personas de la iglesia y o personas religiosas le tienen un poco de miedo o sentirse que estamos fuera de... Es para mí la gran oportunidad. Porque ese mundo secular es un mundo que ha liberado a las culturas occidentales de un peso de la religión convertida en una variante cultural y no fruto de una elección, ¿no? Algo parecido a lo que pasó en tiempo de Jesús con la ley. O sea, la ley que nace de una experiencia de Dios, Moisés, se convierte después en un instrumento de dominación, ¿no? Cuando se pierde la sintonía con la experiencia espiritual. Y Jesús lo que hace es restaurar de una manera esa experiencia espiritual, como Pablo y como los primeros apóstoles. Pues ahora también estamos un poco en esa circunstancia. O sea, de alguna manera, el cristianismo convertido en cristiandad, en una manera de imponerse culturalmente, ahora está liberado por las corrientes seculares. Y ahora ser cristiano es más que nunca una opción libre, siempre que esa sociedad secular respete la libertad. Por eso el tema de la democracia no es un tema banal, ¿no? O sea, siempre que se respeten los espacios de libertad humana, estamos ante una gran oportunidad. Y para nosotros, la espiritualidad ignaciana, una grandísima oportunidad, porque los ejercicios espirituales son precisamente un instrumento que ayuda a tomar decisiones personales desde la experiencia de Jesús. Multiplicar eso, y eso es una de las, yo creo que una de las cosas más bonitas que ha pasado en la compañía de Jesús en los últimos 40 años, es la multiplicación del dar los ejercicios y la multiplicación de las personas que son capaces de acompañar ejercicios. Y yo creo que eso es una contribución excelente a la iglesia y al mundo de hoy. Eu ouvi dizer que também havia um cavalheiro que gostaria de pôr... Está lá um cavalheiro. Buenas noches. Muchas gracias por estar aquí, por ser tan inspirado para nosotros. Yo tenía dos temas. ¿Dos? Dos temas, sí. Bueno, tiene que ser dos en uno. Y dos temas muy complejos. El primer tema es el proceso sinodal que estamos viviendo ahora. ¿Cómo ha participado la compañía en este proceso de todo el mundo? ¿Y cómo lo ve? Y la segunda pregunta es más de encuentro a lo que va diciendo nuestro Santo Padre y un poco la economía de Francisco. ¿Cómo ve usted la cuestión de las estructuras de opresión y de exploración que el Santo Padre habla y que tenemos en nuestra sociedad? Porque cuando me hablan de estas estructuras de opresión, creo que están mucho más en nuestra cultura de que propiamente en el sistema. Es algo complejo. Entonces, es un poco esos dos temas. Cómo ver el proceso sinodal y también la parte de las estructuras que tenemos que ver y que se han para tener una sociedad más cristiana, más humana. Bueno, gracias. Bueno, pues yo creo que el proceso sinodal, yo personalmente lo vivo como un gran respiro. ¿Con un? Un respiro. Respiro. Una bocanada de aire fresco. Y porque, digamos, es como darle un impulso nuevo
a lo que fue la gran intuición del Concilio Vaticano II en materia de concebir qué es la Iglesia. O sea, una de las revoluciones más grandes desde el punto de vista eclesiológico y teológico del Vaticano II es precisamente esa, el definir a la Iglesia como pueblo de Dios en marcha, que es lo que significa sínodo, ¿no? Y el recordar que en la Iglesia la jerarquía es un ministerio y que el sacerdocio es un ministerio, no es un grado de capitán o de coronel o que tiene soldados, sino al revés, es ponerse al servicio, ¿no? El siervo de los siervos de Dios, que es como se ha llamado el Papa tradicionalmente. Entonces el que desde el papado y desde la jerarquía de la Iglesia se promueva la sinodalidad, me parece que es un signo de los tiempos más que positivo. La Compañía de Jesús ha participado de muchas maneras en ese proceso, pero ha participado como lo que es, como la Compañía de Jesús, porque la Compañía de Jesús, como dije antes, no es jerarquía. La Compañía ha participado en las diócesis, ha participado en las escuelas, ha participado algunos han ayudado en la Secretaría del Sínodo, pero participa como el resto del pueblo de Dios y con gran creatividad, creo. Después, como por supuesto que no se pueden hacer afirmaciones generales. No, hay algunos sitios donde se ha participado mucho y bien, otros poco y mal, otros medianamente, ¿no? Pero digamos, como cuerpo, sí ha habido un proceso de participación muy, yo diría que muy entusiasta, por parte de la Compañía y, debo decirlo, por parte de la vida religiosa. Yo participo en la Unión de Superiores Generales, ¿no? Y con mucha relación con la Unión de las Superioras Generales, de las religiosas, ¿no? Y se nota un entusiasmo por apoyar ese proceso dentro de la Iglesia. Por supuesto que ahí nos chocamos con las estructuras que dicen. El Papa ha denunciado de muchas maneras, ¿no?, esa estructura de opresión como clericalismo, ¿no? Y ciertamente que existe y que hace falta superarlo. La manera de superarlo es precisamente eso, participando activísimamente en la Iglesia como pueblo, acompañando a los que tienen el ministerio y convirtiéndonos todos juntos, porque eso es un proceso de conversión, no es un proceso de reorganización, es un proceso de conversión espiritual y de conversión apostólica. O sea, es una manera distinta de entender la participación en lo que es la responsabilidad de la Iglesia, que es la misión apostólica. Entonces, bueno, yo creo que es un momento para la Iglesia Católica, en medio de todo este panorama tan difícil, es un momento, digamos, de convertirse de verdad en un canal de humanización muy grande. Creo que vamos a terminar. Bueno. La segunda pregunta. Clericalismo ya. La opresión. Vale. Muy bien. Aquí, Alfonso. Buenas noches. Pues. Oye, tens que vir para aqui porque o alto-falante está ali e. Não sou? Tu é que tens que vir para aqui que vai fazer feedback. Estás a ver a coisa? Pronto, agora sim, já posso. Agora já posso. Tenho que vir sempre aqui. Buenas noches. Dos cuestiones. Una, ¿cuáles son las principales cuestiones que la humanidad tiene hoy en futuro próximo? Y otra, ¿cuál es el principal factor
distintivo de la Compañía de Jesús como una organización, lo que distingue la Compañía de Jesús de otras organizaciones. De otros colores, vale. Yo creo que el desafío más importante que tiene la humanidad hoy es el restablecimiento del equilibrio ecológico y mantener esa relación con la naturaleza, porque eso no es una cuestión de poder esperar mucho tiempo. O sea, podemos llegar a un punto de no retorno con una velocidad mayor de la que creemos y estamos arriesgando la vida, ¿no? La vida de todo el mundo y la vida del planeta. Y es asombrosa la resistencia que hay a eso, la resistencia de los estados, de las grandes empresas. O sea, no hay ningún acuerdo global que se haya mantenido, ni uno, para eliminar los gases, para usar otro tipo de energía. No hay ni uno, todos se han... o no se han aprobado, o no se han cumplido, o se han pospuesto las metas, y vamos camino a un proceso de deterioro que puede llegar a ser irreversible. Entonces, bueno, yo creo que ese es el mayor desafío de la humanidad en este momento, porque eso genera pobreza, genera opresión, genera toda la cantidad de cosas que antes mencioné, ¿no? ¿Qué es lo que distingue a la Compañía de Jesús? Pues yo lo voy a decir con un lenguaje tradicional, pero habría que explicarlo mucho, que es la obediencia, ¿no? La obediencia. ¿La obediencia a quién? Al Espíritu Santo. Al Espíritu, por eso es una organización discerniente. La obediencia al Espíritu Santo que tienes, que no habla directamente, no hay un teléfono inteligente con el cual se habla con el Espíritu. El Espíritu Santo habla a través de los signos de los tiempos. El Espíritu Santo habla a través de la iglesia, habla a través de la gente con la cual nos rodeamos. Entonces, por eso, el discernimiento en común que permite la obediencia al Espíritu es la clave. En el contexto de la Compañía de Jesús, el voto de obediencia lo cumple igualito el superior que el súbdito, porque los dos tienen que hacerle caso al Espíritu. Más aún, el superior tiene una responsabilidad más grande porque tiene que encontrar la voluntad de Dios para esa persona, no lo que se le ocurra a él que le hace falta, o es un modo de acomodar a las personas en los oficios que se necesitan, sino que tiene que encontrar lo que el Señor quiere para esa persona. O sea, que el superior obedece al Espíritu, como el súbdito obedece porque participa en el discernimiento, ¿no? La cuenta de conciencia es para eso, para poder discernir juntos cuál es eso. Y eso me parece que es muy característico de la Compañía de Jesús. Sigamos ahora a la última pregunta. Não é que lá atrás não ouvem. Jesus disse, respondeu, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Como é que hoje, nos dias de hoje, e com tantas dificuldades que se põem aos católicos e aos cristãos, num mundo que já se falou com tantas desigualdades, com tantas dificuldades a nível ecológico, económico, com fossos cada vez maiores entre ricos e pobres, em que, como o próprio Padre Artur Sousa dizia, que temos hoje uma quantidade enorme de riqueza produzida e cada vez temos uma quantidade maior de pobres, aos cristãos do dia-a-dia e católicos, o que é que nos é pedido? Que participação? Como é que é a sua visão? O que é que nos é pedido? É-nos pedido que participemos mais em termos políticos, que nos empenhemos mais na sociedade? Qual é, portanto, como é que vê que a luz do Espírito Santo seja pedido ao cristão que se empenhe mais para vencer estas desigualdades de hoje? Traduzca, padre. Sim. Desigualdade.
De todo. De todo. O sea, puede ser, usted, por ejemplo, aquí hoy yo vi el centro de acogida a los refugiados, vimos el centro universitario, las casas, eso es una cosa importantísima y que son muchos cristianos que lo hacen. O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer de la cotidianidad. Primero hay que estar sensible a eso, sensible. O sea, lo que sería contrario a la profesión de cristiano es que no hacer caso. O sea, cerrar la ventana, cerrar la puerta. Yo me ocupo de mi familia, me ocupo. O sea, hay que ocuparse, hay que dejarse interpelar, dejarse conmover por esa situación. Y después, bueno, lo que cada quien puede hacer es muy distinto, ¿no? En su vida cotidiana. Si yo lo pongo en términos de la compañía de Jesús, una de las cosas que resulta más desafiante para nosotros es pensar. O sea, pensar un futuro diverso. O sea, ¿cuál es la alternativa a este tipo de economía? ¿Cuál es la alternativa a este tipo de relaciones políticas? ¿Cuál es la alternativa? Pensarlo. Pensarlo y formar gente en esa dirección. Eso es un desafío grande y es una de las cosas que creo que la Compañía de Jesús está llamada a hacer. O sea, la Compañía de Jesús no se puede contentar con hacer cosas por muy buenas que sean. Atender refugiados o atender, tiene que también ayudar a repensar este mundo, a repensarlo. Y para eso invertimos una cantidad de tiempo y de energía en formar gente, ¿no? Porque las cosas hay que pensarlas. No nos van a venir dadas así por gracia. Eso hay que usar los instrumentos que tenemos, entre esto la razón. Aparte de ponerle corazón, por supuesto. Bom, antes de passar a palavra aqui ao Padre Miguel Almeida, que vai concluir, queria dizer duas coisas. Ano passado, em maio de 2021, saiu um livro traduzido para português, A Caminho com Inácio. É um jornalista espanhol que entrevista o Padre Arturo Sosa. À conversa são 10 ou 11 temas, alguns deles falados aqui. Tem isto ao vivo e a cores. Não sei se tinham, tem lá ao fundo, à saída da igreja. A Caminho com Inácio. A segunda coisa, estilo piada. Sim. Há um bocado, quando apresentei o Padre Arturo Sosa, esqueci-me de dizer uma coisa. É que ele, quando era nosso colega há 40 anos, não tinha bigode. E agora tem. Isto é o sinal da autoridade. Ai, que bromear um pouco. Bueno, gracias, Arturo. Y Miguel. Há microfones a mais. Está cheio. Bom, queria-vos agradecer a todos, não só ao estarem aqui hoje, não só a participação intergeracional que aqui se viveu. Talvez nos falte depois também uma parte mais intercultural, temos que trabalhar, que acho que somos todos convidados também a sair da nossa própria culturazinha. Noutras conferências o Padre Arturo falou também do diálogo intercultural. Isso também pode ser aqui um desafio. Agradeço muito a vossa presença, agradeço, claro, ao Padre Arturo Sousa este périplo do Algarve ao Minho e vice-versa em 3 ou 4 dias. Mas tem sido também um grande gosto ver como a vinda do Padre-Geral também tem mobilizado tanta gente, tem-nos mobilizado a nós, jesuítas, antes de mais nada, e a tantos amigos nossos, nossos colaboradores e com quem nós colaboramos. Tem sido um gosto muito grande esta viagem de pelo país, pelas nossas obras, pelas nossas comunidades, e isso agradeço-vos.
agradeço também não só estarem aqui hoje, mas serem nossos amigos. Que acho que isso é alguma coisa muito palpável em vários sítios, aqui no Porto é muito claro, e isso vê-se também na maneira como colaboramos uns com os outros. Acabo com um apontamento espiritual. Coisas que... Há uma leitura que aparece sempre. Temos, no Advento, lemos o profeta Isaías, e eu já leio o profeta Isaías há uns anos, e, portanto, já li esta leitura muitos anos, mal muitas vezes, e até fora do Advento. Mas desta vez, aqui alguma coisa bateu, que é aquela leitura em que o profeta Isaías diz que, ao falar do Messias que há de vir, fala de uma luz que brilha nas trevas. E desta vez, o que me mexeu foi... O profeta Isaías não diz que as trevas vão acabar. Não diz que a luz vai acabar com as trevas. Diz que a luz brilha nas trevas. Portanto, as trevas vão continuar. Isso está seguro. Mas há uma luz que brilha nas trevas. Isso, quando falamos de mudança de época, de os valores que são outros, e há perseguição à Igreja... A resposta está ali, e há uma luz que brilha nas trevas. Haja agendas escondidas, haja perseguições, sempre houve e sempre haverá, espero eu. Porque se Jesus Cristo acabou numa cruz e nós não temos cruz, há que desconfiar aqui alguma coisa. Portanto, não estejamos à espera que a vida seja luz, mas podemos contribuir para que haja luz nas trevas, nas nossas e nas trevas do mundo. Isso acho que é um grande convite. E, como disse também na missa, a vinda do Padre-Geral é também um símbolo da universalidade, da Igreja, da Companhia. Somos muito mais do que estamos aqui, somos muito mais diferentes do que estamos aqui, e isso é muito bonito, como há uma linguagem comum que nos une a todos. Agradeço a todos, agradeço ao Manuel, também aqui se falou da Igreja local na relação com a Companhia. Às vezes, se calhar, nem sempre conseguimos dar resposta aos pedidos que temos, mas acho que há, pelo menos em Portugal, a experiência que tenho é que a relação com os bispos é muito boa, e eles aturam-nos bem, têm paciência para nós, e nós tentamos ir fazendo também o que podemos. Muito obrigado, Arturo. Gracias por tu venida en medio a nós e a nosotros, e que... Vamos, mañana tenemos un día muy lleno. Gracias por la noticia.